Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy analizaremos a Heliconia Gunner, comenzamos. Heliconia Gunner es una planta en la versión china de Plants vs. Zombies 2 introducida en la actualización 3.3.3. Heliconia Gunner utilizará su ametralladora para disparar balas hacia los zombies una a la vez en las 8 direcciones posibles durante un tiempo, y luego pausará el disparo y comenzará a recargar su ametralladora. Tiene la capacidad de lanzar redes sobre los zombies más cercanos a ellos, inmovilizándolos de antemano. Tiene un total de 3 redes y, si se usan todas, ya no podrá arrojar redes a los zombies. Heliconia Gunner se basa en la heliconia, también conocida como garra de langosta, un género de plantas con flores de la familia monotípica Heliconiaceae. El arma que sostiene se basa en la ametralladora, un arma de fuego de carga automática estriada y completamente automática diseñada para fuego directo sostenido con cartuchos de rifle. Heliconia Gunner utiliza la ametralladora para atacar a los zombies en todas direcciones y deberá recargarla después de una ronda de disparos. Alcance fila propia y direcciones diagonales. Características: utiliza la ametralladora para atacar a los zombies en todas las direcciones y deberá recargar después de una ronda de disparos. Características de la planta: planta amarilla, planta roja. Aunque Heliconia Gunner suele ser feroz, se vuelve lindo cada vez que llueve. Efecto de nutriente: cuando se le alimenta con nutriente, Heliconia Gunner hará girar su ametralladora varias veces, disparando balas en un patrón circular. Con su disfraz, cuando usa un disfraz, cada 6 balas en la rotación circular del efecto de alimento vegetal se mezclarán con una bala perforante que atraviesa a los zombies.